Sí, porque hubo un escape de gas, porque muere una persona, porque dos mujeres tuvieron que ser trasladadas de urgencia al Hospital Durán. Todo esto pasó esta mañana, se descubrió esta mañana en el barrio de Caballito. Allí está nuestra compañera, Valeria San Pedro. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Lorena. Federico García Lorca, 52, barrio de Caballito. Estoy en plena calle porque el operativo permanece y les voy a mostrar un poco la presencia de bomberos y de policía de la ciudad, que todavía tiene cortada la calle y vallada la zona del edificio, a pesar de que acaban de confirmarnos que no fue necesaria la evacuación completa de este edificio en donde se recibe el alerta. Del departamento del séptimo A, séptimo piso, nosotros mirábamos y es el que da a la calle y es un departamento que incluso tiene, allí ustedes lo van a ver, en el balcón un cerramiento. En esa casa, en ese departamento, en el que vivía este hombre de 60 años junto a su mujer y su hija, es donde todavía habrá que establecer qué fue lo que pasó, pero en principio se presume algún tipo de falla. Lo cierto es que a partir de la alerta llegan los bomberos y se encuentran con este hombre tendido en el suelo boca arriba, ya sin vida, producto de la inhalación de monóxido de carbono, y afectadas la mujer y la hija. Es decir, estamos hablando de tres personas afectadas dentro del mismo ámbito, del mismo departamento. Las mujeres fueron trasladadas al Hospital Durán, no hay todavía un parte médico, pero estaban afectadas por la inhalación, pero evidentemente pudieron llegar a pedir la ayuda necesaria como para que vinieran a socorrer los bomberos y también las ambulancias que del SAME trasladaron a estas dos mujeres. Vamos a intentar acercarnos, a ver en la medida que pueda, a ver si, porque están hablando por teléfono, están todavía con las averiguaciones, a ver qué pudo haber pasado, porque el punto es el siguiente: no se detectó presencia o por lo menos olor a gas, el olor a gas que nosotros conocemos, el que puede desprenderse, por ejemplo, de una cocina o así. No es que hubo un olor a gas que pudiera permitir una llave abierta o mal cerrada, claro, sino claro. En todo caso lo que se presume es eventualmente un desperfecto. Había alguna estufa prendida. Ustedes saben, cuando se habla de monóxido de carbono hay una probabilidad de que haya una mala conexión, una deficiente o defectuosa conexión a un artefacto. Sí. Eso le corresponderá después establecerlo ya a la compañía de gas, Metrogas, que deberá, que ya vinieron y estaban haciendo la revisión de las instalaciones y no se necesitó, porque no corre riesgo, ningún tipo de evacuación del edificio, con lo cual, más allá de la inquietud que generó y el alerta entre los vecinos sí. de este edificio, la realidad es que en principio no hay riesgo. ¿Conocí a esta gente? Sí, ¿cómo sí. no? Se vive acá. Claro. Ahora, esto fue específicamente enfocado en el departamento este, o sea, el resto del edificio no tiene ningún problema de conexión. No. El tema es que ellos hicieron un cerramiento. Sí, lo vimos en el balcón. En el balcón. Entonces, prendieron las estufas y volvía. Sí. No estaba bien en todo caso la salida. No había salida, de claro. no había entrada claro, de claro, aire. Claro. Eso fue claro. lo que pasó. ¿Estaba encendida la calefacción? ¿Usted sabe este dato? ¿Lo escuchó? No, acá la calefacción es No, no, de quiero cada decir uno. En este departamento. Estaban encendidas las claro, estufas. Claro, claro. ¿Y pudo hablar? ¿Las vio salir a estas mujeres? No. Ya las habían trasladado. Pues yo escuché, yo vivo al frente, escuché hablar mucha gente, mucho claro. ruido, pero no sabía qué pasaba. Claro. Porque muchos edificios en la zona fueron revisados por la empresa de gas para ver si las conexiones estaban buenas. O sea, acá no es problema del edificio. No es problema del edificio. No, es problema de que a veces la gente no sabe claro. cómo manejarse. Sí.